Hola, buenas a todos. Bienvenidos al primer encuentro de geodivulgadores de la red, organizado por Kevin, en este caso, que es quien ha organizado toda esta vaina. Va a durar más o menos una hora, minutitos arriba, minutitos abajo. A los ponentes vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Somos un porrón de gente y como no nos controlemos, se nos va a ir esto de madre. Y nada, empezamos por las rondas de presentación. Quien quiera empezar, que se desmutee y es suyo el micro. Bueno, pues siempre soy yo soy Kevin, Kevin Rodríguez. Algunos me conocen, bueno, como el perro con sombrero de Twitter, que no me habían, quizás no me habían puesto cara hasta ahora. Pues este soy yo. Yo estudié historia del arte y, bueno, me especialicé en estudios medievales y, bueno, conocí los mapas y la cartografía hace ya unos años, relativamente tarde, pero hace ya bastantes años y bueno. Tuve la idea de intentar divulgar las historias que cuentan los mapas y aquí estamos, ¿no? ¿Quién más? Miguel. Sigo yo, sigo yo. Yo soy Gonzalo Prieto, escribo el blog Geografía Infinita y nada, bueno, pues desde 2013 que lo puse en marcha me dedico a divulgar como afición a tiempo parcial sobre geografía. Mi ocupación es, yo soy periodista, estoy dedicado a la comunicación corporativa, pero bueno, siempre me han interesado los mapas y bueno, pues por eso también puse en marcha el blog. Sigo yo si queréis. Yo soy Ana Rota. En Twitter me podéis conocer como arroba letras guión bajo ciencia. Soy ingeniero técnico en topografía y bueno, me dedico a la divulgación, la verdad es que por afición, porque yo tengo otra profesión, yo soy profesora y tengo un blog que se llama Los mapas molan mil y luego una cuenta de Twitter que la tengo prácticamente dedicada a divulgar mapas porque me encantan, porque me gustan solamente. Yo soy Miguel García, Milhaud o Milodin en Twitter, depende cómo queréis pronunciarlo. Y bueno, yo me dedico a esto de divulgar mapas un poco de forma totalmente tangente. Empecé hace muchos años divulgando en las redes, un poco de ciencia, un poco de historia, y los mapas siempre me han gustado. Entonces empecé a compartir mucho en Twitter y, bueno, a raíz de eso, pues creé un poco de comunidad, sobre todo en Facebook ahora. Y nada, me gustan, pero vamos, que tampoco me dedico a esto, ¿eh? Ingeniero de telecomunicaciones que me dedico a un fabricante de software, o sea, que podéis imaginaros. ¿Cómo que ver? Bueno, pues sigo por aquí, un ingeniero entre gente y humanidades, curioso. Bueno, encantado, soy Gerson Beltrán, en el que soy geógrafo y me dedico a temas de geolocalización, con lo cual es un poco lo que llamo mi mundo geo, o alrededor de geo. Me dedico en parte profesionalmente al tema de divulgación, soy formador, investigo, escribo y también hago consultoría en torno a todo lo que es el mundo geo. Y actualmente, aparte de dar bastantes formaciones, estoy en una empresa, se llama Pliego Experience, que usa precisamente la geolocalización, gamificación de realidad aumentada para conectar el mundo digital y el mundo físico. Entonces, bueno, y lógicamente, como buen geógrafo, me apasionan los mapas y me apasiona sobre todo conectar con personas como vosotros y hablar de las cosas que nos gustan. Así que un placer y gracias, Kevin, por montar todo esto. Sigo yo, si queréis. Bueno, me llamo Jorge del Río, me conocéis en las redes como arroba orbemapa y llevo desde el 2007 incordiando por internet y contando cosas alrededor de los mapas. Soy ingeniero de montes, con lo cual tampoco otro ingeniero, nadie es perfecto. Y tampoco, bueno, ha sido un descubrimiento, ¿no? El tema de las redes y lo que se puede hacer con ellas a la hora de divulgar y comunicar, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que nos une y lo que nos ha motivado y a reunirnos. Y bueno, muchas gracias a Kevin por montar este sarao, que yo creo que es muy, muy interesante, ¿no?
Vale, pues ahora empezamos con la ronda de preguntas. Es un placer poder... Kevin, estás muteado. Perdona, ¿me escuchan? Ahora sí. Cuenta. No sé si hay un problemita técnico. ¿Se me está escuchando? Se te corta mucho el audio. Se me corta el audio. ¿Ahora me escuchas mejor? ¿No? A ver, demos un segundito. Si quieres empezar por otro, Manel, y vamos a ir preparando. Perfecto. Vale, bueno, pues como iba diciendo, empezamos con la ronda de preguntas para que más o menos vayamos todos por el mismo hilo. Y si queréis empezamos en el orden que nos hemos presentado. Bueno, en este caso Kevin no porque tiene problemitas técnicos, pero saltamos al siguiente. La primera pregunta iría un poco relacionada en ¿por qué te han apasionado los mapas y cuándo surgió esta pasión? El que quiera. Vale, creo que yo el segundo. Bueno, a ver, a mí el mapa me parece que tiene varios atractivos que siempre han hecho que me interese. Por un lado, me parece que es un vehículo de comunicación muy interesante porque el mapa es capaz de recoger mucha información de una manera gráfica, de una manera sencilla y hacer cosas complejas inteligibles de una manera pues más sencilla. Entonces, en ese sentido, me parece que el mapa cumple muy bien una función, casi diría, informativa. Luego, por otro lado, veo que los mapas son como un artefacto cultural en buena medida, que tienen sus derivadas artísticas. O sea, hay mapas que pueden ser muy bonitos, o sea, y lo vemos en muchos de los mapas que compartimos cualquiera de nosotros, que tienen belleza en sí mismos y son incluso arte. Entonces, además, ese camino en el que se cruza el mapa con el arte, que es un camino muy interesante, pues también siempre me ha llamado mucho la atención. Y luego, en lo que es el mapa en definitiva y por lo que siempre me ha gustado, es que es un punto de unión con la realidad más inmediata. O sea, es una representación del mundo que nos rodea y al final tenemos tendencia, como seres humanos que somos, a representar y lo representamos con un mapa. No sé si me he extendido mucho, pero bueno, eso es un poco lo que hace que los mapas me atraigan, así por empezar. Creo que la... ¿Se ha oído? Sí, sí se te ha oído. Bien, tema... Creo que las... A ver qué te muteas. Creo que la siguiente era yo. Y bueno, a mí me gustan los mapas, me gustan desde siempre. Yo... Aparte de la indudable belleza que tienen, o por lo menos algunos, a mí me gustan porque yo de siempre he leído una historia y he buscado, he leído un libro y lo leía con un mapa al lado para darme cuenta de dónde se ubicaba esa historia. Entonces, con el tiempo me di cuenta que es que las historias, sin un mapa, parece que son algo flotante. La historia se fija en el momento en que tú la pones en un mapa y la pones en un sitio y entonces eres capaz de ubicar todo lo que hay alrededor. Con el tiempo resulta que necesito un mapa para todo. A mí cualquier cosa que me cuentes, si además me la ubicas en un mapa, es como ponerle nombre y apellidos a la historia, no es solamente la historia. Entonces por eso esa necesidad de posicionar las cosas es lo que más me llama la atención de los mapas, o es lo que hace que los mapas me encanten. Aparte de que, bueno, hay unos mapas preciosos. Y aparte de la belleza, pues me llama la atención esa capacidad que tienen de fijar las cosas, fijar las historias. Muy
Voy yo ahora, si queréis. Pues lo mío es un poquito más, va casi más de largo, tanto como lo de Ana. A mí me gustan los mapas literalmente desde que yo tengo memoria. En casa de mis padres había dos atlas grandes, un atlas histórico y un atlas regular, vamos, físico y geográfico, y físico y político, y siempre me había gustado y me había fascinado mirarlos. Para que os hagáis una idea de lo mucho que eran para mí, a mí mis padres con 9 años me regalaron un mapa actualizado del año 92 con todos los cambios geográficos tras la caída de la Unión Soviética y la descomposición de Yugoslavia, que para mí eso era lo más. De repente ver todo eso con nuevos nombres, nuevas fronteras, nuevos colorines. Y yo a raíz de eso, bueno, yo siempre había pensado que era un poco raro. Pero luego ya te abres una cuenta en Twitter en el 2008, empiezas a compartir cosas y te das cuenta de que oye, que es una cosa de mucha gente. Y luego ya, bueno, a raíz con esa base, pues explorar todo lo demás, ¿no? Todo lo que pueden aportar los mapas, no solo desde un punto de vista geográfico físico, sino pues un poco el punto de vista histórico, o cómo la cartografía en sí misma y su propia historia muestra cómo la mente humana ha ido cambiando, o incluso cómo se puede explotar la cartografía con fines propagandísticos o para divulgar unos datos o para mentir directamente. Una cosa fascinante que vale para todo, me atrevería a decir. Y le dejo al siguiente. Bueno, creo que me toca por aquí. Se van acabando los argumentos, ¿no? Después de escuchar a los compañeros hablar de mapas. Efectivamente, los mapas para mí son un elemento artístico, son un lenguaje de comunicación, son un lenguaje natural del geógrafo, ¿no? Para mí es un lenguaje que hay que aprender, que se hay que comunicar, y sobre todo es un conector, es algo que nos conecta, ¿no? Que nos conecta con las dos dimensiones al final del ser humano, el tiempo y el espacio, ¿no? De cuándo sucede algo y dónde sucede. Y a partir de ahí, esa conexión nos permite contextualizarnos. Al final, somos seres sociales, no podemos vivir si no vivimos en sociedad, y vivimos en un entorno ambiental. Y eso se une siempre a través de un mapa. Es decir, en el momento en que estamos en un sitio es cuando eso nos conecta con nuestros iguales, la gente que está alrededor, y nos conecta con el medio ambiente que nos rodea. Y a partir de ahí ya lo podemos representar de mil maneras distintas. Entonces, es más allá, es una herramienta, es un elemento de comunicación, es arte, un mapa, son muchas cosas. Me viene un poco de como a vosotros, ¿no? Yo tengo esos recuerdos, igual que habéis comentado, de los atlas de tener en casa y de estar viendo atlas y países. Y yo creo que a partir de ahí pues, te empieza a gustar todo el tema de los mapas porque empiezas a, creo que, a entender el mundo. Y luego creo que los mapas tienen una cosa muy, muy bonita, por lo menos me gusta destacar, y es que nos enseñan muchas fronteras físicas, mapas físicos, fronteras políticas, pero al final yo creo que cuanto más los consumes, los ves, los disfrutas, te das cuenta que no existen fronteras, ¿no? Y realmente no hay una sola tierra, hay una sola Gaia y hay una sola humanidad, y por mucho que en los mapas pongamos rayas, al final lo que nos conecta es unas cosas mucho más allá de lo que podamos poner encima. Entonces un poco me quedo con eso, ¿no? Con la capacidad que tiene de unir también personas en torno a algo positivo. Y paso palabra a mi alter ego, que lo conocí gracias a los mapas. Jorge. Hola, Gerson, gracias. Pues la verdad es que acabo de aprender algo de lo que llevamos en este rato, y es que nunca seáis los últimos en una ronda de preguntas, porque empieza a ser un problema. Me ha tocado tachar prácticamente todo lo que tenía anotado y me dais muy poquito margen de maniobra, ¿no? Quizás lo que más llama la atención es que es un lenguaje imperfecto para contar historias. A mí esa es una idea que siempre me ha gustado mucho. También me ha gustado mucho saber, disculpad, que tenemos un modo cartógrafo en nuestro cerebro, ¿no? Esa idea que ya os pondré unos enlaces y tal, pues para que escuchéis a gente que sabe mucho de estas cosas. Y la verdad es que de la afición o la pasión por los mapas, en mi caso, es muy tardía. Muy tardía porque aunque, pues no sé, habías visto los mapas del Señor de los Anillos y esas cosas, ¿no? O la Isla del Tesoro, realmente cuando me empiezan a apasionar los mapas es ya de mayor, cuando de repente descubro los sistemas de información geográfica y de repente veo que puedes crear cosas, ¿no? Ya no solo eres un espectador, sino que de repente puedes interactuar con los datos, hacerte preguntas y de repente ves cosas que posiblemente seas el primero en ver. Y o el primero, o el segundo, o el tercero, ¿no? Entonces, esa faceta de descubrimiento es muy, muy llamativa, ¿no? Es un poco lo mismo que pasó con el tema de los ordenadores personales, ¿no? En la década de los 80, los que tengáis unos poquitos años más os lo acordaréis,
cuando llegan los Spectrum, los Amstrad, los Commodore, los MSX, y de repente podías crear, ¿no? Podías programar y con unas pocas líneas de código pues podías hacer un bot, podías hacer cosas que ahora vemos que utilizamos, ¿no?, a diario. Y yo creo que ese es un poco el momento en el que dejo de ser espectador y paso a crear con muy poco acierto, porque, claro, como dice Gerson, es un lenguaje que hay que saber y que hay que dominar, pero sí que al menos te permite interactuar y responderte a tus preguntas, ¿no? Ese es un poco el punto de inflexión. Paso el turno a Kevin, a ver si ahora mismo... Voy a intentar... ¿Me oyen? Vale, ¿mejor ahora? ¿Me escuchas? Perfecto. Perfecto. Bueno, sí, genial. Desconecto la cámara, que tampoco hay mucho que ver, que digamos. Ya todos los que lo que han dicho, me sumo, ¿no? Es absolutamente fundamental. Yo creo que una de las claves de los mapas son lo absolutamente abiertos que son. Y este evento es un ejemplo perfecto, ¿no? Estamos aquí ingenieros, periodistas, antropógrafas, geógrafos, un historiador del arte... todos alrededor de la divulgación cartográfica, de trabajar con mapas, y todos nosotros estoy seguro que vemos cosas diferentes en los mapas y nos acercamos de forma distinta a ellos. Y yo creo que eso es realmente lo apasionante de los mapas, ¿no? Yo trabajo a diario con ellos porque no solo divulgo con ellos, sino que estoy haciendo mi tesis doctoral utilizando las fuentes cartográficas como fuente principal, igual puedo estudio decenas de mapas diarios. Y algo que me apasiona de ellos es que puedo ver un mapa 200 veces y cada una de esas veces veo cosas diferentes, ¿no? O sea, aprendo cosas, aprendo historias. Los mapas, lo que decía, ¿no? Nos cuentan historias. Los mapas son un reflejo también de nosotros mismos, es algo que digo mucho. Y bueno, a fin de cuentas, simplemente un mapa crea una realidad, ¿no? Para nosotros, no solo para el espectador, sino para todos aquellos que están involucrados en él. El otro día leí una historia que me pareció súper interesante, relacionada con el Valle de Ferganá, el Valle de Ferganá que está en, creo que lo comparten Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, ¿no? Está en la intersección de los tres países. Y bueno, antiguas repúblicas socialistas soviéticas y demás, como decía Miguel, los mapas reflejan perfectamente esos cambios, ¿no? Y estos tres países siempre han tenido problemas con lo que respecta a la parte del pastel, digamos, que le corresponde, ¿no?, de ese valle. Y es curioso cómo, sobre todo, dos de las naciones, utilizan mapas distintos para reclamar sus tierras, ¿no? Leí que los uzbekos utilizan mapas hechos, lo tengo apuntado aquí porque de la fecha no me acuerdo, hechos entre 55 y 59 del siglo XX, mientras que los tayikos usan mapas de 1924 a 1927. ¿Por qué? Porque les interesan más, ¿no? Les favorecen más. Por eso el valor, el nivel del mapa para crear realidades, ¿no?, y para condicionar nuestro futuro, a fin de cuentas, yo creo que es lo más apasionante de ello. Y luego ya lo está clarísimo, ¿no? Que el mapa es una obra de arte, el mapa es un espejo, ¿no?, de la sociedad que lo crea, y bueno, yo creo que nunca dejaremos de hablar de los mapas y nunca dejará de haber cosas que decir sobre ello. Fantástico.
Le dejo a Ana. Vale, como queráis, empiezo yo. A ver, yo en mi caso empecé la divulgación no con los mapas, empecé haciendo un poco de ciencia. Empecé hace, no lo sé, más de 10 años. Me fichó una revista de corte católico, que quería pues abrir un blog con algo de ciencia, con un poco de divulgación científica, cosas muy básicas. El caso es que a mí, pues lo de los blogs estaba empezando, me llamaba la atención, bueno, escribí algunas cosas, lo tuve durante muchos años y empecé a conectarlo con las redes sociales, pues al principio con Facebook, que era lo que había, luego con Twitter y bueno, pues así poco a poco me fui metiendo en esto. Lo de la divulgación científica empezó a ver muchísima gente y además gente mucho mejor que yo y bueno, ahí lo tuve. La verdad es que yo era como una especie de divertimento, no lo hacía profesionalmente ni mucho menos. Y hace unos años pues me metí como community manager en Pint of Science, entonces un poco la divulgación científica ya me saturaba y como lo que me gustaba era de verdad los mapas, pues empecé a publicar un mapa, a publicar otro en Twitter, otro más, a la gente parecía que tenía buena aceptación y como que te engancha. Eso de los likes es verdad que crea adicción y que, bueno, cuando ves que a la gente le gusta, pues publicas uno y después publicas otro y otro y otro. Y al final mi cuenta personal de Twitter la dejé exclusivamente para los mapas. Y ahora, pues la verdad es que estoy contentísima porque es una cosa que me apasiona, que me encanta, que me relaja y que cuando tengo un día malo, pues buscar un mapa y decir, bueno, lo voy a publicar en Twitter. De cualquier manera, si tengo más tiempo, me extiendo más y cuento más sobre él. Y si tengo menos tiempo, publico el mapa y ya está. Solamente una imagen a modo de, bueno, pues para que se vea la belleza del mapa. Entonces, para mí es eso, es un entretenimiento. Es una manera de compensar un día malo con un mapa y ya está. Y lo hago eso, fundamentalmente a través de Twitter. También tengo un blog, una vez que dejé aquel blog de la revista, tengo un blog que se llama Los Mapas Mola a Mí, que os he comentado antes. Y bueno, eso es más un poco más peliagudo porque necesito tiempo para escribir. Y bueno, no siempre tengo tiempo, no siempre tengo la concentración adecuada para escribir. Y bueno, pues hay temporadas que escribo un artículo a la semana y luego se me pasan meses y meses y no publico nada. Twitter lo tengo como un poco más continuo. No sé si me he extendido. No, perfecto. Un segundo voy a repetir la pregunta, ¿vale? Porque se me ha olvidado darme volumen a mí mismo y no han escuchado nada a la gente. O sea, la pregunta que estamos respondiendo en estos momentos es ¿cómo llegasteis a la divulgación? Y si os costó darle salida a esta faceta vuestra. Y ahora ya me vuelvo a callar y continuéis. Bueno, yo también me callo porque creo que ya he hablado mucho y le dejo paso al siguiente, al que quiera. Y yo voy a darle paso a Jorge, que antes estaba muy deprimido porque le ha tocado el último. Bandido. Pues la verdad es que, bueno, ahora me has descolocado, ¿no? Pero vamos a ver, el tema de cómo llegué, casualidad. Casualidad y vuelve a ser un poco la misma idea, ¿no? Aparece la web 2.0, de repente crear contenido relativamente fácil y te pones a escribir. En aquel momento, ¿sobre qué escribía? Pues un poco lo que estaba implicando la llegada de Internet a los mapas, ¿no? Desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de cómo les consumimos, ese tipo de cuestiones. Y a partir de ahí, inocente de mí, pensaba que esto de Internet, pues no lo veía nadie, que era una cuestión prácticamente que interesaba a cuatro personas y te das cuenta que, bueno, puede que no sean cuatro, que sean 40 o que sean 400 o que sea 4.000, ¿no? Y poco a poco, pues, te vas metiendo. Y hay mucho de experimentación. Me dedico a someter a estrés al algoritmo de Google, ¿no? O sea, tumbo el blog, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a crear, Google me mete en la sandbox. O sea, bueno, voy haciendo cosillas porque hay que probar y tiene un poco eso de juego. Y una idea muy interesante que ha planteado Ana y que me parece muy atractiva es que, claro, muchas veces cuando nos referimos a nuestra actividad en Internet y tal, lo llamamos divulgación, ¿no? Pero hay muchos subgéneros, ¿no? O sea, está los que se dedican un poquito más desde un punto de vista científico, los que se dedican un poquito más desde el punto de vista de transferencia entre la ciencia y la tecnología,
hay como subgéneros, ¿no?, dentro de la divulgación, y la verdad es que hay gente muy interesante en español y en inglés a la que seguir, ¿no? Normalmente suele ser mucho más interesante que hablar uno, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, con sus altos y con sus bajos, porque lleva tiempo, pues bueno, intentas mantenerte y seguir un poco ahí, ¿no? ¿Es fácil? Pues es como, bueno, no es fácil. No es fácil porque ahí sí que es verdad que se ha reducido, digamos, el peldaño de entrada, el primer peldaño, pero luego pues hay que empezar a controlar cosillas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay un proceso ahí de enseñanza, de aprendizaje y de repente todo lo que sabes tumbarlo, pero vamos, por el camino se aprende mucho, te encuentras con muchas cosas y sobre todo quien más aprende eres tú, ¿eh? Pero no solo una cuestión tecnológica, ¿no? Descubres pues que haces, y lo compartes, ¿no?, que haces mapas que no sabes interpretar y descubres a la geografía, ¿no? O de repente te das cuenta que todo el proceso de toda esa historia de la ciencia y de la tecnología pues tiene muchos símiles con lo que estamos viviendo ahora, de la transformación digital, y también aprendes y lees y lo compartes, ¿no? O toda la historia de la divulgación, que la verdad es que es muy interesante y que muchas de las cuestiones que nos están surgiendo ahora no son nuevas, ¿no? Y ya en el siglo XIX, siglo XX, en el Reino Unido, en Estados Unidos, se encontraron con ellas, ¿no? Entonces, sobre todo, experimentar. Esa es un poco la clave. Bueno, ya me callo porque ya me hizo Gerson que no me debía de pasar del tiempo. Así que, voy a dar el paso al siguiente, que no, ya no sé quién estaba. Venga, pues lanza la pelota, no sé, a Kevin, por ejemplo. En mi caso, yo como decía antes, ¿no?, llegué a los mapas de manera profunda. Siempre desde pequeño estaba absolutamente alucinado, ¿no?, con los mapas, como decía Jorge antes, ¿no?, del Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no?, de las obras de Tolkien, que creo que no podemos entender su magnitud sin el componente cartográfico que conlleva, ¿no? Pero ese es otro tema que hablaremos en otro momento quizás. Pero como digo, llegué de manera seria, de manera profunda a estudiar mapas, pues ya al acabar la carrera. Me di cuenta, empecé a leer y a aprender a diario, y vi la necesidad de acentuar un poco o hablar un poco, profundizar en la cuestión histórica de los mapas, ¿no? Un mapa es un elemento patrimonial, es patrimonio cultural, y ya ahí, bueno, pues divulgadoras geniales que tratan el mapa y la cartografía desde un punto de vista geográfico, científico, etcétera, pero en cuestiones culturales, ¿no?, el mapa como elemento cultural era algo que bueno, que a mí me interesó divulgar, me interesó difundir, sobre todo cambiar un poco la idea que tenemos todos, ¿no?, preconcebida de lo que es un mapa y de cómo se representa el mundo, de cómo no se representa, etcétera, de cómo es el mundo y cómo ha sido en otras épocas. Y bueno, yo ya tenía una cuenta de Twitter, digamos personal, pero no utilizaba mucho porque no la veía demasiado útil, no sé, no me interesaba. Y empecé con la divulgación, ¿no?, compartiendo imágenes de mapas y demás, viendo cómo otra gente, otros tuiteros y tuiteras, divulgaban cuestiones de arte, historia, patrimonio, etcétera. Que digamos son absolutamente un referente, ¿no?, para mí. Y hice un experimento y pues voy a publicar un hilo sobre un mapa en particular. Me metí a fondo porque empecé con cartografía medieval, le di duro, podía haber sido un suicidio, ¿no?, pero salió bien y la gente se ve que le interesó bastante, y el primer sorprendido fui yo, ¿no? Ya con el tiempo seguí divulgando, seguí compartiendo imágenes, compartiendo historias, digamos que transmitiendo las historias que nos cuentan determinados mapas, y bueno, hasta la fecha. Fue quizás sí, un poco complicado al principio, como dicen, pero bueno, también es algo bastante abierto, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no va a funcionar en el tema de divulgación. Pero bueno, creo que me siento bastante afortunado haber quizá conseguido que más gente, más personas, aparte de mí y de mi pareja y de mis padres, que están ya hartos de escucharme hablar de mapas y ya, bueno, poner los ojos en blanco cada vez que les saco el tema, pues bueno, ver que hay más gente que les interesa.
Bueno, le paso el testigo. Venga, Miguel. Lo recojo. Pues yo la verdad es que en esto de la divulgación entré de una forma un poco aleatoria y como en todo, soy una persona que a mí siempre me ha gustado más consumir conocimiento, información y discutir mucho con la gente, tanto más que exponer mis puntos de vista o exponer cosas de forma divulgativa. Y bueno, yo empecé básicamente, recuerdo hace muchos años, con un blog que escribía sobre música y tal, y ahí te das cuenta que a la hora de escribir, pues poco a poco, sientes interés y ganas de escribir sobre más cosas, sobre escribir sobre, yo qué sé, ciencia, mitología, historia, o simplemente opiniones personales un poco sesudas sobre temas concretos. Y ahí fue cuando me abrí un blog que se llama Recuerdos de Pandora. De hecho, todavía se llama, aunque no escriba en él. Y bueno, escribí, la verdad que por circunstancias, pues funcionó relativamente bien. Y gracias a él conocí a mucha gente a través de la cual escribí en otros sitios. Y bueno, he tenido buenas oportunidades de divulgar y he escrito cosillas que sí que han llegado a algún lado, que se han leído bien. Pero al final todo eso me mata la constancia. Tengo lo que llaman el síndrome de impostor, ¿no? Que nunca, crees que nunca vas a ser capaz de escribir tanto como deberías de escribir de bien. Pero bueno, consciente de ello, aún así sigo con mi cuenta de Twitter, donde publico mapas y tal. Y ahí fue quizá donde más peso empezó a tener todo el tema de este de la geografía, cartografía. Empezabas a publicar mapas y veías que tenían cierta respuesta. La gente te decía, joder, ¿pero en qué repositorio los guardas, tal? Y digo, no sé, los encuentro aquí, aquí y tal, y publico lo que me resulte interesante. Sí, ¿por qué no te hables un blog solo para esto? Y digo, no, hombre, otro no. Que para abandonar ya abandona uno, no hay que abandonar siete. Y me convencieron para crear una página de Facebook, que es básicamente donde sí que he subido más mapas de forma relativamente constante. Yo creo que desde el 2012 llevo allí subiendo mapas en una página que creé. Y bueno, pues la verdad es que como plataforma me gusta, porque tiene una respuesta, permite unos comentarios y la verdad es que soy un poco nazi. O sea, si la gente viene a aportar bien, si no, también les doy puerta. Tampoco, o sea, en plan constructivo nos criticamos y guay, pero si venimos en plan destructivo, pues no. Pero vamos, que básicamente no considero que me costase, pero a lo mejor también porque tuve suerte y estuve en el momento. Allá por el año 2010, digamos, lo de los blogs funcionaba muy bien. Y poco más que decir. No quiero reventar todo esto. Así que le paso esto a Gerson mismamente. Bueno, pues recojo ese testigo. Y ya digo que una hora va a ser corto. Yo me quedaría escuchándoos aquí mucho tiempo. El tema de cómo llegamos, ¿no?, a esta divulgación. Bueno, yo lógicamente llego vía formación, vía geografía, pero sí que es verdad que el cambio un poco, el punto de inflexión es el tema de la tecnología, ¿no? Siempre me había gustado, siempre intentaba, bueno, siempre digo, ¿no?, que cuando hacíamos un sistema de información geográfica, yo por la mañana hacía mapas a Rotring, a los años 90, y luego por la tarde intentaba estudiar lo que eran los primeros sistemas de información geográfica. Y siempre intentaba, pues, hacer cosas, ¿no? Aparecían los móviles, se me ocurrió hacer una especie de guía para móviles que te iba por SMS y que llegaba a la gente. Y sí que es verdad que cuando entré un poco en internet y en redes sociales, empecé a hablar de lo que sé de geografía o aplicar lo que yo sabía en un entorno distinto, ¿no? En un entorno tecnológico. Y eso parece que gustó. Parece que a la gente le gustó, pero claro, la gente habla de geografía desde el marketing, desde la publicidad, desde el periodismo, pero no desde la digo, en internet, ¿no? Desde la geografía. Entonces era otra forma de ver el mundo, nunca mejor dicho. Y yo creo que eso es lo que de alguna forma me hizo encontrar esa especie de océano azul, ¿no? Un hueco, un nicho, decir, oye, pues es interesante lo que cuento, parece ser que gusta a la gente, ¿no? Entonces me cruzaron ahí dos cosas que me llamaron mucho la atención y me vieron que no estaba solo en el mundo, ¿no? Uno fue el libro de Jorge, de Mapas Invisibles, hace ya casi 10 años, donde de pronto empecé a oír de cisnes negros y cartografía, de SEO y mapas, y yo flipaba porque era como, wow, es parecido a lo que yo estudio, pero además aprendo un montón. Y otro fue un artículo científico de Horacio Capel, de Catedrático de Geografía, sobre geografía en red a comienzos del tercer milenio, donde igual un señor de casi 70 años hablando de Internet, de Google Maps, de Waze, de un montón de cosas alucinantes, ¿no? Entonces empecé a investigar y me di cuenta que no había mucho escrito, ¿no?, a nivel científico sobre geolocalización. Entonces, al final, bueno, saqué un primer libro sobre geolocalización en redes sociales e intenté trasladar eso a un blog y, bueno, al revés, fue el primero el blog contando cosas y luego eso lo pasé a un libro. Y, de alguna forma, en lo que es divulgación, he estado muchos años en la universidad de profesor asociado, ahora ya no, que sigo con formación. Entonces, siempre
me he encontrado siempre entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo universitario y el mundo empresarial o el mundo real, que digo yo. Entonces, entre esos dos mundos, pues intentas aportar cosas, ¿no? Y traducir cosas que parecen muy complejas a un lenguaje más o menos sencillo. Supongo que os habrá pasado, los que escribís o posteáis, si hacéis algo muy sesudo, lo leen 4. Si ponéis una cosa que para vosotros es obvio, lo leen 400. A veces a mí me pasa, ¿no? Pero no por ello tienes que dejar de contar cosas que, como tú creas que las puedes contar, ¿no? A nivel de divulgación. Y eso nos lleva un poco a lo que es lo que hablamos con Jorge, ¿no? La geografía informal. No es otra forma de aprender y creo que es por lo que nos trae aquí, ¿no? Que al final estamos aprendiendo mucho entre todos, en los hilos de Twitter, en lo que vais contando, en compartir, todos aprendemos más allá de la forma racional o académica de aprender, de tener un título, etcétera. Y yo creo que eso es lo que más aporta, ¿no? Pues a nivel de divulgación sí que es verdad que, un poco por acabar, en mi caso por lo menos siempre me encontré un poco entre lo racional y lo emocional, ¿no? Yo escribía como muy serio hasta que empecé a meter elementos más emocionales y un amigo, que ahora es muy buen amigo, me dijo, empecé a leerte ahí, cuando empezaste a demostrarme que detrás de geógrafo y todo eso había una persona. Y ahí también está la parte de pasión, que es la emocional, y la parte de negocio, que es la racional, ¿no? Cómo poder vivir de esto o por lo menos conseguir algo de dinero trabajando de esto. Entonces, al final es una combinación entre ambas cosas, ¿no? No dejar de disfrutar siempre y divulgar siempre que al final que la gente de alguna forma lo pida, ¿no? Y sobre todo, compartir, ¿no? Hay una frase que me encanta de Henry Cass, eres lo que compartes. Entonces, hay que compartir siempre y creo que lo que nos lleva aquí es compartir de forma nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, de forma gratuita y alimentarnos de lo que otros comparten, ¿no? Esa inteligencia colectiva creo que es lo que es la base o es la raíz de la divulgación científica, en este caso de mapas y de geografía. Y creo que le toca a un gran escritor que tengo por ahí encima, que es Gonzalo, así que te dejo porque, vamos, el volumen de escribir tienes tú y con la calidad que lo haces, pocos lo podemos seguir. Pues muchas gracias por el piropo, pero vamos, a ver, yo empecé en la divulgación, empecé escribiendo un blog de curiosidades realmente, o sea, cuando me lancé a escribir un blog, yo, bueno, soy periodista y trabajaba como periodista y dije, un periodista tiene que tener un blog. ¿De qué? De curiosidades, y me puse a buscar curiosidades y resulta que todas las curiosidades acababan en temas geográficos y en temas de mapas. Entonces, claro, dije, pues lo mío es los mapas, que ya lo sabía, por otro lado, porque tenía ese mapa de pequeño encima de la cama que habéis comentado antes, porque en los viajes con mis padres devoraba la guía Kamsa en la parte de atrás y era el copiloto, y etcétera, etcétera. Pero bueno, los mapas. Y ahí ya empezó Geografía Infinita. Empezó en 2013 y bueno, pues yo fui aportando lo que buenamente pude, que más bien no es mi conocimiento específico de la ciencia geográfica, yo no soy geógrafo, pero es mi interés por pues, cómo los mapas convergen con otras realidades, cómo la geografía converge con otras realidades y esos caminos que se cruzan, que en el fondo que creo que es divulgar, en definitiva es eso. El periodismo en sí es una labor de divulgación constante, o sea, es al final acercar a la gente, bueno, se puede hacer de mejor o peor manera, pero es acercar a la gente la realidad, pues en este caso es la realidad geográfica y también encontré ese océano azul, que me gusta mucho la palabra y además es muy geográfica, ese nicho que era la geografía en un ambiente más relajado, informal, que había espacio, porque en España no había muchos blogs que hablaran de una manera informal de geografía. Estaba en esa época y sigue estando el blog de Banderas, que yo lo seguía mucho y me parece un blog muy bueno. El blog Fronteras, otro blog que habla de temas geográficos, de una manera informal, pero no había tanto. Entonces, bueno, pues Geografía Infinita ahí encontró un poco su hueco. Luego, ¿qué hace falta? Pues constancia. Escribir cada semana un artículo. Si llueva, truene, tengas inspiración, no tengas ninguna, no te apetezca o te apetezca. Y esa es la única receta, la constancia, para seguir con un proyecto como Geografía Infinita, que por otro lado, si no lleva de la mano a otra gente que escriba en el blog, no es viable, porque llega un momento que tampoco puedes estar tú escribiendo. O sea, necesitas a otra gente y embarcar a otra gente y otras historias y compartirlo con más. Y esa es mi experiencia de divulgación, que es Geografía Infinita. Luego ya están todas, que hablaremos ahora y habrá tiempo, los canales en los que puedes contar
la historia, que además creo que eso cambia con una velocidad pasmosa. O sea, los blogs cuando en 2013 todavía tenían sentido y no era muy pronto, porque Milhaud ha dicho, empezó antes, y los blogs realmente yo creo que lo petaron en 2008, incluso antes. O sea, 2013 ya era casi hasta tarde para un blog, yo a veces lo pensaba. Luego ya ha llegado YouTube, no sé, y ahora esto de lo que hay de los vídeos rápidos, yo no me acuerdo, de TikTok, o sea, no sé, que va todo a una velocidad alucinante, pero bueno. No sé si me he extendido mucho, pero ya que me habéis dejado para el final, pues por lo menos tenía que ser largo. No, Gonzalo, todo está bien. No, no como algunos otros señores que están en el centro de la pantalla, que había que avisarles. Bueno, la siguiente pregunta es un poco más de actualidad, ¿no? Y ha salido ahora mismo por el chat también algo relacionado. A ver si... Es un poco relacionado como cómo veis la divulgación de la geografía en la sociedad y sobre todo poniendo en relieve, ¿no?, el mal uso de los mapas que hemos visto durante este proceso del COVID. Y lo siento por Gonzalo, pero también hay que decir que gran parte la gente está diciendo por el chat o el comentario que caza con la vista es si realmente los medios de comunicación saben comunicar con mapas. Y ahora te lanzo la pelotita, que es tu gremio. Vale. A ver. Yo creo que hay grados. O sea, hay gente que utiliza los mapas de una manera torticera y hay gente que utiliza bien los mapas. Hay buenos profesionales y hay malos profesionales. En el periodismo, como en cualquier otra profesión, pasa igual. Creo que con los mapas ha habido muchos avances y, por ejemplo, está el periodismo de datos, que yo he formado parte del grupo de trabajo que hay aquí en Madrid, en Media Lab, formé parte durante un tiempo y hay muchos profesionales españoles dedicados al periodismo de datos que están incluso en redacciones internacionales como el Washington Post o en muchos medios internacionales y son muy buenos, reconocidos internacionalmente y trabajan con mapas y hacen periodismo de datos, pero también es verdad que se utilizan muchos mapas de una manera interesada y se utilizan unos mapas con un fin propagandístico que, como también decía antes Milhaud, es uno de los clásicos de la geografía, que es el utilizar la cartografía, y esto lo hemos hablado también con Kevin en algún podcast, y lo hemos hablado, o sea, utilizar la cartografía con un fin propagandístico. Eso es más viejo que el betún, y se sigue haciendo, y hay gente que lo sigue haciendo, y no te digo que haya medios, o sea, yo seré el primero que soy consciente de lo que hay. Pero dicho esto, creo que también nunca como ahora se están haciendo tan buenos mapas, en el sentido de que tenemos unas posibilidades, la democratización de la que hablábamos antes, es que llega también a esto. O sea, tenemos herramientas como CartoDB, como Tableau, como que nos permiten a todos, con un mínimo de trabajo, poder hacer unos mapas interactivos alucinantes. Entonces, el periodista, creo que, bueno, pues eso, y eso también lo utilizan los periodistas y creo que hay que ponerlo en valor. Entonces, bueno, pues no sé. Tengo ahí, pero sí, es criticable también la parte, no sé. No tengo una visión única. Y la otra, no sé si habías dicho, pero... bueno, las has contestado, era un poco en relación con el COVID y el uso de los mapas. Y... ¿Estás muteado ahora mismo, Manel? Sí, perdón. Era sobre el uso de los mapas y el COVID y las da respuesta. Ah, bueno. Sí, pues yo creo que en la misma línea, o sea, es una muestra de lo mismo. Hay ejemplos magníficos y ejemplos muy malos. Yo puedo recomendaros un libro. Lo tengo aquí al lado, que lo he cogido con tiempo. ¿Cómo mentir con mapas? De Marc Monnier. Con ese, ahí te explica muy claramente cómo gente buena intentando aportar un mapa con unos datos, si no elige la forma adecuada, puede fallar catastróficamente, y no solo eso, sino que incluso puedes fácilmente manipular lo que quieres que la gente opine después de ver un mapa, simplemente utilizando los colores, cómo agregar los datos, cómo agregar las regiones. Es un mundo fascinante, y creo que hay no tanto conocimiento como debería de haber en la comunidad de periodistas
a la hora de elegir los mapas y realizarlos. Son muy buenos editores gráficos, pero necesitan unos ciertos conocimientos de qué aporta un mapa a la hora de hacer una representación que sea válida para el artículo. Válida y no sesgada, si es lo que quieres, claro, que esa es otra historia. Claro, es que la objetividad en sí es un tema ya que sería la partida, el punto de partida. O sea, claro, es muy deseable la objetividad, pero siempre hay un punto de vista, empezando porque un sujeto escribe un artículo y un sujeto, es decir, orienta una información, empezando por ahí, luego ya está el medio y todos los intereses que pueda haber detrás. Pero bueno, sí, evidentemente... Pues sí, para hacer un mapa neutro, además tendríamos también que discutir, ¿no? ¿Cuál es el mapa? No sé. Bueno, yo creo, a ver, yo en ese punto, como geógrafo y en este caso especialista en el mundo de la cartografía, no hay ningún mapa neutro. Al final siempre mientes en el mapa, siempre representas la parte que quieres representar. Siempre hay una parte que al final la abandonas o la dejas pasar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, no sé si en mi perfil de Twitter, que la foto que tengo fija, dice algo así como que los mapas mienten maravillosamente, ¿no? Porque no existen esos mapas absolutamente objetivos que solo difunden cuestiones geográficas. Hay un cartel bastante conocido que difundió, que creó y difundió el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que decía que los mapas son armas, ¿no? Y eso ya el propio ejército de Estados Unidos lo tenía muy claro. Y yo creo que lo peligroso también es saber eso y aprovechar, digamos, la idea preconcebida que tiene la población sobre, ¿no?, sobre el mapa y sobre estos elementos cartográficos para, bueno, pues para manipularla y para crear esas nuevas, esos determinados discursos o esas nuevas realidades, ¿no?, de manera sesgada y de manera un poco fiable, ¿no? Porque claro, no mucha gente que no esté acostumbrada a trabajar con mapas y a ver mapas sabe o aprende que eso, que los mapas no son objetivos, que los mapas pueden ser armas, pueden ser absolutamente destructivos y que, bueno, eso es maravilloso, pero que también hay que tener bastante cuidado con cómo acercarnos a ellos y cómo gestionarlos. Sí, un poco, si queréis, uniendo a lo que comentabas del COVID, yo creo que lo que nos ha demostrado un poco la crisis también es que ya están por todas partes, ¿no?, los mapas. De alguna forma han explotado y ya no los mapas, sino lo que representan. Al final representan una forma de relacionarnos, como comentaba antes, ¿no?, como sociedad con el espacio. Entonces, para todo hay representaciones de cómo está la crisis, de la escalada, la desescalada, la transmisión, y todo lleva un componente espacial, ¿no? Y un componente de escala fascinante, ¿no? Porque estamos hablando del contact tracing a nivel de tú a tú por Bluetooth, o estamos hablando del mapa de John Hopkins a nivel mundial, ¿no? Entonces tenemos todas las escalas de trabajo en tema del COVID. Desde el punto de vista nuestro, estamos viendo ahí un montón de información y que la gente al final está empezando a entender. Es verdad que unos mejores, otros peores, interesados siempre. Al final, y en Lacoste tenía un libro que decía que la geografía es un arma para la guerra. O sea, que al final es verdad, pero bueno, eso tampoco es malo, al final somos seres subjetivos, ¿no? Pero creo que ahora sí que es verdad que lo que ha puesto un poco de relieve el tema de la crisis es la importancia de, ya digo, no del mapa en sí, sino de la componente espacial, ¿no? De todo el análisis de los datos y cómo ser capaces de transformar esos datos en conocimiento, en inteligencia, que aún no lo hemos conseguido, ¿no? Para saber un poco cómo atajar un problema que es una crisis, pero mañana puede ser un riesgo ambiental, pues a cambio climático o cualquier otra cosa. Entonces, para mí es un poco un punto casi de inflexión, ¿no? Igual que fue en el año 2005, Google Earth y Google Maps democratizaron los mapas, ¿no? Los que hacíamos temas de teledetección empezamos a ver que la gente nos entendía. Cuando decía, es como Google Maps. Y a la gente por lo menos te entendía un poco. Luego llegó a partir del 2000, no sé exactamente cuándo, 13 o 14, con Carto, actual Carto, que también a los periodistas sobre todo les dio una posibilidad de, oye, otra forma de verlo. Y ahora, no como herramienta, pero sí como función, yo creo que hay un cambio brutal porque, yo os digo, aparecen en todas partes y todo se intenta explicar con un mapa. Y ahí es verdad que, bueno, pues entra la componente profesional, ¿no? De no solo tener un interés, sino hay que saber de diseño, de topografía, pero hay que saber también de colores, de formas,
y es lo que un poco muchos pecan, pero tampoco es malo, porque al final me gusta mucho el término que habéis utilizado por ahí de democratizar, ¿no? Al final yo creo que lo chulo de todo esto es que salga de las universidades, de la academia, y que llegue la gente de la calle y que todo el mundo sea capaz de interpretar, entender mapas, y si ya encima lo unimos un poco de espíritu crítico, ¿no? Pues ya sería para el tema de fake news, que también podría ser maps, fake maps, pues con eso ya sería impresionante. Pues aprovechando lo que ha dicho Gerson, voy a continuar. No sé si os ha pasado alguna vez el de repente ver a dos abuelitas, esto es una anécdota que viví y que siempre me llama mucho la atención, la recuerdo siempre que tengo oportunidad, que se ponen a hablar de los percentiles de los bebés con una profesionalidad que ya me gustaría que más de un profesor me hubiera explicado a mí lo que era un percentil como me lo explicaban ellas, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que dice Gerson, ¿no? Esto ha puesto de manifiesto que los datos están ahí, que necesitamos datos para tomar decisiones, que la cartografía es un buen vehículo, que la geografía nos va a venir muy bien para explicar todo lo que esos mapas nos enseñan, y ese debate en cuanto a el mapa como herramienta de comunicación está siendo muy, muy intenso en las redes, ¿eh? Tanto en España como fuera de España, y básicamente se está polarizando en dos posturas, ¿no? Mapea de cualquier manera, habla de mí, aunque sea mal y aunque lo hagas incorrectamente, o si queréis la parte un poquito más doctrinal, que dice que, bueno, el cartofail, ¿no? El hashtag este, que si lo habéis visto, os indica cómo poder mejorar esa comunicación, ¿no? Entonces, se está polarizando mucho el debate, pero la cuestión es que lo que antes era una herramienta más profesional, de aquellos que trabajábamos con los sistemas de información geográfica o, bueno, o como documento histórico, bueno, de las distintas formas que había de acercarse a los mapas, ahora ya está en la sociedad, ¿no? Y hay una demanda. Hay una demanda no solo de información, también hay una demanda de ese concepto que suena un poco mal, pero que yo creo que está ahí, ¿no? De capacitarse, ¿no? Que la gente quiere entender los mapas, ¿no? Y uno de los descubrimientos de estos terribles momentos ha sido los hilos de Kevin, ¿no? O sea, los hilos de Kevin han mostrado, ¿no? Esa capacidad de poder explicar de algo que aparentemente no tenía mucha ciencia o mucho detalle, pues era capaz de mostrarte esos detalles, ponerles en contexto, relacionárteles con la historia, hacer que volviéramos a leer qué es el barroco, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y yo creo que es que han venido para quedarse, y desde el periodismo, que yo creo que ha irrumpido de una forma bastante fuerte en este tema, yo creo que ya los mapas entran a formar parte de ese lenguaje cotidiano, ¿no? Y claro, ahí hay mucho margen de maniobra, mucho margen, digo, de cara a la comunicación, a la divulgación formal, informal, literatura gris, literatura científica, medios de comunicación, ahí hay nicho y recorrido de sobra, porque como es un lenguaje imperfecto que admite tantas interpretaciones, pues te da muchísimo juego, ¿sabes? Desde qué quieres que te diga el mapa, ¿no? Y te hago el mapa que quieras, que te diga el mensaje que tú me digas, hasta el decir, no, mira, voy a explorar esto y voy a intentar esta realidad tan sumamente compleja contársela a alguien, ¿no? Y simplificarla. Porque lo bueno del mapa es que, una cosa que no ha salido hasta ahora, hace que las reuniones sean muy breves. De eso doy fe. O sea, si haces un buen mapa, la reunión se acaba rápido, ¿no? Porque ya ahí rápidamente lo plasmas. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, que tienes que saber qué hipótesis hay detrás, porque ya sabemos todos, como bien habéis dicho, que el mapa, bueno, pues no deja de ser un elemento de comunicación que puedes, que le puedes dirigir a un propósito, ¿no? O a otro. Pero yo creo que es que estamos de enhorabuena, ¿no? O sea, esperemos que las abuelas ya no solo hablen de percentiles, sino que también empiecen a hablar de mapas. Y yo creo que eso es motivo de estar contentos, ¿no? Más allá de si se hace bien, si se hace mal, bueno, ya eso será una segunda fase, ¿no? Pero ahora mismo estamos en, como herramienta de comunicación, la tenemos aquí. Pues a mí la verdad es que sí que me gustaría mucho que se hablase mucho de mapas y que la gente supiera lo que es un mapa, porque yo me quedo de piedra, yo estoy rodeada de mucha gente que no sabe mapas, o sea, es más, la mayoría de mi entorno no sabe de mapas, y yo cuando hablo o le digo a alguien que un mapa es imposible hacerlo perfecto, se me quedan con la boca abierta. Entonces, entre nosotros ese concepto de mapa imperfecto parece que lo tenemos muy claro, pero yo creo que nos hace falta hablar mucho de mapas y transmitir ese mensaje de que el mapa no es perfecto,
siempre tiene que tener una distorsión y que esa distorsión puede ser en el sentido que nosotros le queramos dar, o sea, esa manipulación de la que estamos hablando o esa tergiversación de la realidad que se puede hacer en un sentido o en otro. Y yo creo, yo no estoy convencida de que la gente lo tenga claro, vamos, no, estoy convencida de que la gente no lo tiene claro. En mi blog, en este que os he dicho de los mapas Molan Mil, el primer post que está fijado es no existe un mapa perfecto. Y es el post que más comentarios tiene, como diciendo, pero ¿cómo que no existe un mapa perfecto? Entonces, a mí, no sé, me sorprende que todavía haya mucha gente que no lo sepa. Yo, si me permiten, una anécdota muy, muy rápida. Yo, aparte de temas de divulgación por redes y demás, de vez en cuando organizo talleres para niños y niñas, ¿no? de colegio y demás, sobre cuestiones de cartografía, ¿no? Para enseñarles ya desde el principio diferentes cuestiones relacionadas con esto. Y hay un ejercicio que creo que eso lo hablé con Gonzalo una vez, que hago con ellos, que se basa en, bueno, pues, en escoger a uno o una de ellas y que nos explique al resto de la clase el camino que toma desde su casa al colegio, por ejemplo, el camino que ha tomado desde casa hasta llegar al aula. Y bueno, y empieza a contar. Bueno, pues salgo de casa, cojo la autopista, no sé cuánto, tercera salida y demás, y cuando termina, les hago ver que mientras hablaba y mientras nos contaba ese recorrido, todos y cada uno de nosotros nos hemos creado un mapa en la cabeza, ¿no? Un mapa mental. Todos y cada uno de ellos diferentes, pero ninguno de ellos erróneo o irreal, porque se adecua, digamos, a nuestra manera, ¿no? A nuestro entendimiento y a nuestra manera de ver ese recorrido. Y creo que es un ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo de lo que estaba comentando Ana, que no existe el mapa perfecto, no existe el mapa objetivo, el mapa desde un punto de vista positivista, ¿no? A nosotros en la escuela, cuando nos enseñaban cartografía, en la escuela de topógrafos, lo primero que nos decían es coger una naranja y un papel y a ver cómo envolvéis la naranja con el papel sin que hagáis arrugas y sin que sobre ni que falte, vaya, que no se quede. Entonces, es el momento en el que te das cuenta que es imposible pasar de una superficie curva a una superficie plana. La superficie curva sería la Tierra, la plana el mapa. Entonces, a mí, yo eso lo cuento siempre, o sea, es la mejor idea o la mejor representación de que el mapa no puede ser perfecto, de ninguna manera. No hay manera de hacerlo. Bueno, vamos a volver al tema porque nos estamos desviando, como era esperable. Y nada, quedan unos minutitos, os lanzo unas preguntas de la gente que ha hecho por aquí un poco así al tuntún. Concisos, una frase por respuesta, por favor. Y vamos con ellos. Perdona, Manel. Dime. No, que a unos minutitos era que nos cortabas a nosotros, pero si luego queremos extendernos con la gente. No, 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 no. A ver, por aquí tenemos a Patricio Soriano, conocido más por las redes como Cicli de Letras, que dice que ha llegado un poco tarde, pero habla un melón bastante importante, que dice que desde el punto de vista del desarrollo web, el tema del diseño, la UI, por decir el tema técnico, es posiblemente, dice que es uno de los mundos más valorados y más complicados que existen en el desarrollo web. Realmente hacer una estética que sea bonita a la vez que dé información y que sea fácil de entender, posiblemente sea una de las partes más difíciles de cualquier desarrollo de software. Y dice que se me ha ido, esperad, aquí, que si traemos ese mismo concepto al mundo de la cartografía, estamos con lo mismo. Un buen diseño cartográfico explica mucho más cosas, como ha dicho Jorge, explica mucho más de lo que realmente podrías explicar con palabras, te ayuda mucho mejor a comunicar. Y así un poco unas preguntas así que han aparecido, libros sobre mapas que recomendaríais, cursos sobre mapas antiguos que recomendaríais, supongo que esto irá un poco más por Kevin, que es más su campo. Y han hecho una pregunta que qué viabilidad le veis a los modelos de negocio de comunicación
que fundamentan su base de desarrollo o de producción en la cartografía como elemento central y ponen el ejemplo del medio de comunicación del orden mundial. Sí, el orden mundial. Yo quiero responder a una pregunta. Responde, responde. No, a lo que ha comentado Patricio Soriano, ¿vale? Joder, se me ha ido ahora totalmente de la cabeza. Ah, bueno, no. Creo que la clave, al comparar el diseño web y la cartografía, creo que es una comparación súper válida y muy acertada. Pero del mismo modo que el diseño web siempre se realiza de cara a un uso determinado. Tú una web la diseñas para realizar una serie de funciones y tiene que ser intuitivo para las funciones que tiene que realizar el usuario a la hora de entrar en esa web. Del mismo modo, la cartografía lo que tiene que conseguir es que el mapa que tú estás utilizando sea perfectamente válido e intuitivo para el fin que tú le quieras dar. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo que siempre me ha cabreado es el de Mercato. El demonizar Mercato porque es muy feo, porque es un mapa opresor para los países africanos. No, hombre, no, Macandia, no. Mercator era una cosa muy simple que quería establecer un mapa que representase el mundo y además fuera válido para la navegación. Es un mapa perfectamente válido para la navegación porque todas las líneas de navegación se mantienen. Si tú mantienes una ruta en una dirección concreta siguiendo el mapa en Mercator, por esa línea llegarás al punto que te indica ese mapa. Entonces, ese mapa tenía una clara validez en un ámbito concreto y creo que esa es la clave, que igual un diseño web el objetivo que tiene es dar un uso, un mapa como herramienta cartográfica, lo que tiene que dar es un uso concreto y diseñarse para ese uso que quieres dar. Y ya. No respondan más. Podría seguir hablando, pero mejor me callo. Si queréis dar la respuesta a los libros, por ejemplo, que sí que es algo interesante... El que quiera, tampoco os peleéis por hablar. Mirad, bueno, yo tengo aquí uno que es como un poco la Biblia de los mapas, ¿no? El de en el mapa. Bueno, se está viendo al revés, creo, ¿no? No, se está viendo bien. Se está viendo bien, ahora soy yo la que lo veo al revés. Bueno, en el mapa de Simon Garfield es un poco la historia de algunos mapas o de algunas cosas que han ocurrido con los mapas. No pretende ser la historia de la cartografía ni nada así. Es simplemente un montón de curiosidades, una colección de curiosidades con respecto a la cartografía, que para iniciarse, pues a lo mejor no está mal. Bueno, sí, ahí está, sí. Estaba poniendo el micro. Bueno, yo más allá de, aparte de hablar, como me dejas la oportunidad de hablar, justamente teníamos allí, en cuanto a libros, está lo que comentan mis compañeros, aunque no los he leído, pero me parece muy interesante, pero ya que aprovechamos que estamos en fase ya de preguntas, sí que hemos recopilado algunos libros que podíamos pasar, algunos compañeros de aquí, entonces hemos hecho una carpetita en Drive para dárselo a la gente que está en el chat aguantando toda la hora. Aunque creo que no aguantan, que se están pasando bien, ¿vale? Entonces os mando un enlace ahora, que tenéis un enlace a una carpeta, lo tenéis ahí, a una carpeta de Google Drive, y ahí os podéis descargar los libros, ¿vale? Si os pueden servir, pues encantado, es que se siga leyendo. Está ahí mi aportación. Porque luego libros se podrían recomendar un montón, pero yo creo que con lo que han comentado ya están muy bien. Bueno, si queréis os digo, simplemente ya corto. Sí, el último... perdón. El último que me he leído no es de mapa exactamente, pero es la biografía de Horacio Capel, de este catedrático de geografía, es Azares y decisiones, y es interesante, no solo desde el punto de vista de mapas, pero sobre todo desde la geografía, ¿no? Para ver cómo nace en España la geografía y cómo llega hasta nuestros días. ¿Vale? Entonces yo, bueno, como recomendación, como es el último que me he leído así de la temática, sí que os recomendaría ese, Azares y decisiones. A mí el libro me gusta mucho La venganza geografía, que explica un poco la bueno, que tiene la geografía y cómo condiciona de alguna manera, aunque ahí hay visiones también discutibles de cuánto condiciona la geografía o no, cuánto condiciona dónde está un río para que una población esté ahí instalada, o cuánto condiciona una cadena montañosa para aislar una determinada zona, etcétera.
pero habla un poco de esos condicionantes geográficos para explicar el mundo, que a mí me parece una aproximación bastante interesante en la que se une geografía y geopolítica y que me parece una lectura geográfica interesante. Y esto enlaza un poco con lo del orden mundial que antes has comentado. Un orden mundial que es algo que, por ejemplo, yo sigo mucho y que les conozco. Bueno, Eduardo Saldaña, que es uno de los que le entrevisté hace no mucho y, bueno, me parecen unos cracks. Pues tiene un cartógrafo que hace mapas ad hoc y eso me parece, y creo que los hace bien, o sea, a mí me gustan los mapas que hace, sobre realidades muy diferentes y creo que plasma realidades complejas de una manera sencilla, que eso es algo que creo que es un resumen de lo que también es la divulgación y creo que es un resumen también de lo que es la cartografía, plasmar realidades complejas de una manera sencilla, o es como yo la entiendo. O sea, y eso, cuando se consigue, pues me parece un acierto. Y creo que ellos hacen uso de esa herramienta, lo hacen con fines divulgativos, con fines también de comunicación, y lo hacen bien, por ejemplo. Porque preguntaban específicamente por esto, ¿no? He oído, antes has comentado con eso. Bueno, en mi caso, yo aprovechando que no se me está viendo, me levanté un momentito y fui a buscar un buen tocho de libros sobre mapas que tengo aquí en la biblioteca. Y después me di cuenta que, claro, que no tengo la cámara funcionando y no los puedo enseñar, que sí que soy un poco idiota, pero yo creo que uno importante, que es bastante interesante, que ya he hablado de él en otras ocasiones en redes, es Historia del Mundo en 12 mapas, de Jerry Broughton. Jerry Broughton es un investigador y un profesor de la Universidad Queen Mary de Londres, que está especializado en historia de la cartografía, sobre todo en cartografía renacentista y barroca, y escribió un libro, digamos, contando la historia de la humanidad a través de diferentes mapas, ¿no? Como dice el título, a través de 12 mapas diferentes, de distintas épocas y diferentes contextos geográficos y políticos, y es muy interesante. A veces puede ser un poquito tocho, pero es muy, muy interesante. Luego, ahora mismo, no sé si conocen dos libros de Alastair Bonner, que él es geógrafo también, es inglés, británico. Él escribió hace unos años un libro que se llamaba Fuera del Mapa, que editó aquí en España Blackie Books, y que tuvo bastante éxito porque, bueno, contaba, es más dedicado a la geografía que a la propia cartografía, ¿no? Sobre diferentes lugares relacionados con los lugares del mundo que existen, digamos, relacionados con ese carácter histórico de los mapas. Es muy interesante, tuvo bastante éxito, y de hecho ahora mismo estoy leyendo la continuación, que se llama Lugares sin Mapas, que es un recorrido por todo el mundo, por sitios y lugares que no aparecen en el mapa, ¿no? Que no están cartografiados, y bueno, es una reflexión interesante, ¿no? Sobre el papel y el valor del mapa en la sociedad actual. Kevin, ¿podías repetir el nombre del libro? Que se ve que no te han escuchado bien. Perdón, sí. Bueno, el primero es Historia del Mundo en 12 mapas, y los otros dos de los que acabo de hablar, uno es Fuera del Mapa y otro es Lugares sin Mapa. Rápidamente, también aprovecho la ocasión, no sé si están informados, que el diario El País, aquí en España, está vendiendo, digamos, una colección de historia de la cartografía que se llama Grandes Mapas de la Historia, que se está en los kioscos cada domingo,
que creo que ha estado parada por el tema de la alarma sanitaria, pero se ha vuelto a difundir, ¿no? Y son pequeños tomos muy ligados a la divulgación sobre diferentes mapas o diferentes épocas históricas basadas en los mapas. Y bueno, puede que mi nombre esté por ahí metido y hasta aquí puedo leer. ya lo comentaré en redes y tal, ¿no? Y bueno, creo que había una pregunta sobre cursos de mapas antiguos. Preguntaban por cursos de mapas antiguos o espera que te la busco. Ajá. Que no me acuerdo lo que preguntaba. A ver. No sé si escuché cursos o recursos. Sí, ¿alguna idea de curso sobre mapas antiguos o cómo recrear el color antiguo? Yo en el caso de recrearla ya he contestado por el chat, más o menos, que normalmente esto se hace con software de diseño gráfico y filtro sepia, pero si conoces cursos o alguna cosa de estas. Pues la verdad es que cursos de mapas antiguos, digamos de historia de la cartografía, no, cursos propiamente dichos, digamos. Hay varias iniciativas, sobre todo desde, bueno, en el extranjero, de diferentes bibliotecas y archivos y demás, que sobre todo ahora, durante el COVID, ¿no? Y con todo el tema de la cuarentena, los responsables de las secciones cartográficas de mapas y demás han hecho pues directos de Instagram, diferentes vídeos y tal, explicando algunos de los fondos cartográficos que son súper interesantes. Pero bueno, cursos propiamente dichos, la verdad es que no conozco. Recomiendo, de todos modos, un blog de reciente creación, que se llama Diarios de la Mar, de Manuel Álvarez, que está súper bien. Es muy interesante, es más enfocado a la historia de la piratería y demás, pero muy, muy centrado en los mapas, y que también les recomiendo porque es una visita súper interesante. Diarios de la Mar se llama. Y me callo. Al hilo de lo que estáis comentando, simplemente como reflexión, por mantener un poco también la conversación, estaba pensando ahora con lo que estáis diciendo, ¿no? Que estamos recomendando o hablando de mapas, etcétera, si no os parece que los mapas de alguna forma se están volviendo, aquí me pongo un poco filosófico, un poco líquidos, ¿no? Como decía Bauman de la sociedad líquida, que son cosas muy etéreas, que nacen, desaparecen, entonces pensar que hay miles y millones de mapas que nacen y mueren en el mismo día prácticamente, ¿no? Que no es como estos que se quedan en libros y los podemos consultar, sino que hay ahora mismo, pensar en todos los que se han generado en las últimas semanas, y algunos son una pasada, pero se han quedado, ¿no? No sé si en servidores o han salido, han desaparecido. Entonces yo creo que también es una cosa interesante, ¿no? Ver que al final son mapas que son muy, muy Twitter, ¿no? Sirven para el minuto concreto, para un día concreto, y luego ya desaparecen, han cumplido, como decía el compañero antes, su función, de la que sea, y a partir de ahí se pasa a otra cosa, ¿no? ¿No? Y lo complicado es los que se fijen, ¿no? O se queden. Nada, simplemente como reflexión que estaba pensando al hilo de lo que comentabais, ¿no? Pero yo creo que llevas toda la razón. Y un buen ejemplo que tengo de eso es en Reddit, lo conocéis, Reddit, el gran foro de Internet, ¿no? En un subforo sobre la guerra civil siria, publicaban cada día, dos días, mapas actualizados de cada una de las localidades de toda la zona de Siria e Irak. Que estaba en control de cada una de las diferentes facciones que estaban afectando aquella compleja situación. Y es verdad que aquellos mapas tenían una calidad estupenda, una documentación fascinante, pero en el día siguiente ya no tenían ningún valor. O sea, tenían un valor, tienen un valor histórico muy valioso, pero seguramente no se vuelven a consultar porque son, al final, es demasiado para el poco tiempo de uso que realmente tiene. Una pena, ¿eh? Yo creo que en línea con el consumo general de contenido que hay a día de hoy. O sea, tenemos tantísima información a nuestro alcance que tenemos una auténtica intoxicación. O sea, tenemos más información de la que somos capaces de digerir. Y tan malo es tener muy poca como tener demasiada. Eso da lugar también a veces a todo tipo de fake news, lo que sea, pero es que además da lugar a que hay mucho más de lo que vamos a poder absorber. Pero bueno,
yo creo que es parte de lo que ahora vivimos. Tiene un pro, que es que hay una democratización brutal de los mapas, todos los podemos utilizar, los podemos hacer, podemos ser creadores de mapas con bastante facilidad, y tiene una parte que es mucho más fugaz. Pero bueno, al final, si cumplen el servicio que ese mapa cumple durante un tiempo, yo creo que es útil. Pero bueno, tiene fecha de caducidad, digamos, con más facilidad, porque todo el contenido Twitter mismo es eso, o sea, es una fugacidad constante, es como un monstruo, o sea, es que tienes genial, pero es un devorador de contenido y todo. Que bueno, está muy bien porque tenemos mucho contenido constantemente, pero bueno, hay que estar también, o sea, hay que discernir el oro de la paja y bueno. No sé, tiene mucha información al alcance y tiene su lado bueno y su lado malo. Yo creo, mira, uy, disculpa, Kevin. Ah, no, perdona, perdona, después digo una cosa rápida. Kevin, ¿qué? Continúa tú. Simplemente un pequeño detalle que me acabo de acordar. Voy a hacer durante 10 segundos un poco de promoción. Como dicen, ¿no? Y si les interesa el tema de libros de mapas y publicaciones sobre mapas, tengo un hashtag en Twitter que es Librería Cartográfica, hashtag Librería Cartográfica, a través del cual una vez al mes pues hablo sobre diferentes libros de mapas, ¿no? Y diferentes publicaciones sobre mapas y cartografía, sobre todo enfocado a los mapas históricos que voy leyendo, que me parecen interesantes y que me parecen importantes en el desarrollo de la historia de la cartografía como disciplina. Librería Cartográfica. Nada más, me he caído. Al revés, disculpa, Kevin. Es que este formato a veces es complicado saber cuándo uno puede entrar. Pues al hilo un poco de lo que estáis comentando, yo os comento el último libro que he estado leyendo, que es Psicogeografía, ¿no? Tiene un título como muy rimbombante. Lo editó en España, creo que fue Ariel, y tiene un subtítulo muy bonito, ¿no? La influencia de los lugares en la mente y en el corazón. Y la verdad es que te pone un poco de manifiesto pues cómo la cartografía te va a permitir, ¿no? Ver esa cartografía de lugares y ver cómo influimos nosotros en la cartografía y cómo esa cartografía nos influye, ¿no? Porque te visibiliza cosas. Y me parece bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque al hilo de los tiempos, efectivamente, hay un consumo urgente, hay un consumo rápido de contenidos y hay mapas que tienen una vida útil de 10 minutos. Ahora, durante esos 10 minutos es el mapa, ¿no? Por ejemplo, en parte de mi trabajo, que toco los incendios forestales, pues imaginaros, la evolución de un incendio te puede cambiar en cuarto de hora, ¿no? Entonces, en cuarto de hora lanzamos un mapa, es el mapa con el que tomar decisiones en ese cuarto de hora, pero en el minuto 16 no vale, hay que tirarlo y volver a hacer otro. Entonces, bueno, hay que asumirlo que es parte de ese nuevo juego del mapa, porque yo creo que una cosa que no se os habrá llamado la atención, la cantidad de definiciones que hay sobre los mapas, y eso quizás nos está dando una lectura, ¿no? No solo porque sea un concepto difícil de definir, ¿no? Sino porque también es un concepto que está evolucionando, ¿no? Está evolucionando, se está haciendo más inmersivo, más cercano, pues lo que nos cuenta la sociología, ¿no? Y la comunicación, más inmersivo, más inmediato, más transparente, más cercano a la realidad, ¿no? Produciendo nuevas mediaciones, todas estas cuestiones. Y yo creo que vuelve a ser un poco lo que planteábamos ya hace un rato, ¿no? El mapa se está transformando por fin, yo creo, en un elemento como el percentil de los bebés, ¿no? El percentil de los nietos. Y un poco a colación de lo que dice Ana, todavía hay mucho que divulgar, porque el ejemplo de la naranja y del trozo de papel, si te contaran a la cantidad de veces que lo tengo que usar, te llevarías una sorpresa. Y bueno, pues yo creo que hay nicho, ¿no? Hay nicho para la divulgación, hay nicho, además, yo creo que lo bonito que tiene, y yo creo que por un poco de manifiesto encuentros de este tipo, es que profesionales de distintas áreas, pues al final tienen que converger, tienen que colaborar, cada uno tiene un expertise, ¿no? Que dicen, ¿no? Tiene unas habilidades, y realmente en este mundo necesitamos un poco la ayuda de todos, pues porque te das cuenta que existe esa demanda y que además satisfacer la parte que pueda ser más o menos divertido, y que en ese proceso puedas aprender o no aprender, pues,
pues también tienen esa parte grata de echar una mano a los demás y que no se den de tortas con las mismas piedras con las que te has dado tú, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Y libros, uff, ojalá hubiera tiempo para leer tantos. O sea, la verdad es que yo creo que la producción de libros está siendo muy interesante. Y luego me ha sorprendido mucho la cantidad de preguntas que nos ha lanzado por el chat. O sea, responder esa batería da para 3 o 4 programas estos. O sea, yo creo que nos han preguntado de todo, desde videojuegos, software, bueno, esto es bastante amplio, ¿no? Y ya no sé a quién ceder la palabra. Hombre, a mí esa de videojuegos se me ha escapado, ¿eh? No, yo esa no la he visto. Bueno, si alguien quiere aportar algo más, si no, vamos cerrando ya, que llevamos casi hora y media de... No, yo solo voy a recomendar un libro. Alza sí, si lo tienes cerca. El Atlas Fantasma. Es una belleza de libro. Por dentro es precioso, lleno de libros del siglo XVI, siglo XVII hasta el siglo XX. Y lo estoy leyendo, ¿eh? Muestra gran cantidad de los errores cartográficos que han persistido por falsas creencias, por problemas de comunicación y cómo, pues, o simplemente por suposiciones de los cartógrafos en el momento que tenían que realizar los mapas. Porque tenemos que. Sí. Ahora es muy fácil realizar un mapa y acceder a la información verídica, pero tú antiguamente tenías las referencias que tenías a mano, las gentes que conocías, los viajantes, y con ello tú tenías que hacer un mapa. Un mapa que fuera relativamente válido. Y esto recoge todo eso. Es espectacular y súper bonito. No me están viendo, pero tengo ese mismo libro en la mano, ¿eh? Traducido al español, que sé que se tradujo al castellano hace un tiempo, pero lo tengo en la mano. Te creo. Bueno, a ver si tengo el volumen puesto, sí. En esa línea de los errores cartográficos existen un mogollón de ejemplos, pero el otro día salió por redes un artículo muy interesante de los no lugares. De esos lugares de errores de los topógrafos y de los cartógrafos a la hora de tirar la línea, que están discutidos entre países y bolsas de terreno que nadie se acuerda de ellas. Entonces es un mundo bastante interesante y divertido de buscar las cagadas que hacemos los cartógrafos cuando representamos el mundo. Hay muchas y son muy divertidas. Y bueno, con esto yo creo que finalizamos ya. Muchas gracias. Déjame decir uno si quieres, Manel, perdona. Es que me estáis hablando y digo, coño, que no lo he dicho. Lugares sin mapa. Que el que me he leído el último no era el de Capel. Es una pasada. Se llama Lugares sin mapa. Si lo ponéis, de Alastair Bonnet, en mi Instagram lo puse, si no pondré la referencia. Os va a encantar a todos, si no lo habéis leído. Porque habla de otros lugares, lo que estáis diciendo, los no lugares, de lugares que no existen, de lugares ficticios, de guerras en islas, de espacios que se convierten de repente en un lugar, una calle. Muy, muy chulo. Son además capítulos, se pueden ir leyendo muy cómodos, de verdad es muy, muy recomendable. Yo disfruté. Dice aquí un poco un viaje alucinante a sitios ignotos. Entonces, tendríamos que sacar un hashtag y sí, ponernos todos claro, juntos en Twitter o en Instagram, pues, o en algún sitio, hacer una recopilación. Pues sí, lo podemos compartir con el hashtag, me parece perfecto. Te toca. Yo empecé haciendo algo como con el hashtag Geolibros. Entonces todos los que caían en mi mano los iba poniendo. No hacía un resumen como los que hace Kevin, ni unos hilos tan fantásticos. Yo nada más que ponía el título y sobre qué trataba el tema. O sea, sobre qué trataba el libro, pero me parece una buena idea de todos los que habéis dicho recopilarlos y tenerlos allí todos juntos. Perfecto, yo te tomo la palabra. A partir de mañana empiezo a tuitearlo. Vale. Una idea, buena idea. No sé, te voy a avanzar. También que lo podéis meter ahí un poco de 10 libros gráficos. ¿No se me oye? Ahora. ¿No se me oye? Ahora sí. ¿Hola? Hola. No, que tengo un post de libros. ¿Hola? ¿Se oye? Sí, se te oye. Sí, te oímos. Bueno, que tengo un post de libros geográficos que también se puede incluir ahí, si es menester, que hay también unas recomendaciones, algunas de las cuales han salido. Yo cometí el gran error de comprarme en Stanford, en Londres, el libro de los 12 mapas en inglés. Entonces, es denso de narices y está en inglés, con lo cual no avancé nada. Tengo pendiente comprarlo en español, lo ha traducido ya Kevin, ¿no? Sí, está traducido, yo lo he visto traducido. Sigue siendo un poco denso, pero por lo menos entiendes.
Bueno, pues ahora sí, ¿no? Ya. En fin. No me lo vais a cortar otra vez, ¿verdad? que ya he puesto tres veces la canción de la musiquita de cierre. Muchas gracias de verdad a todos por estar aquí, a Kevin por organizar este salado y habernos reunido un poco a todos y haber sido un poco el nexo de unión. Gracias, de verdad. Por aquí por el chat, perdonad, dicen que cuando la próxima, yo lo dejo caer, Kevin está en tus manos. Y, encantadísimo de la vida. Y muchas gracias y hasta la próxima. Perfecto. Gracias a todos. Ayudada. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Nos vemos en las redes. Gracias. Gracias. Gracias.